Hello, Carla. Good evening. Hello, teacher. Hi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Teacher, Dígame. En la, quiero ver, en la parte del examen, en la sección C, la 2, ¿cómo quedaba la oración? No, permítame, voy a revisar ahorita. ¿Qué ha puesto usted? Pero es que, vaya, ahí tenía la duda también. No sé si vamos a utilizar el no en la oración o si vamos a poner aren't, por ejemplo. Si dice aren't, hay que poner aren't, pero en ese caso, como dice no, tenemos que utilizar no. Ajá. En el caso de la primera que ya aparece isn't, en ese caso sí utilizamos isn't. Pero en la dos, como dice no, ahí tenemos que utilizar esa que dice no. Vaya. Es que... Porque no es igual el not con el no. Son un poco diferentes. En ese caso, este no es como que diga cero. Ajá, es como que diga cero. There are no, o there is no o there are no. Es decir, que hay cero o... Ajá, que hay cero. O que no hay, ¿verdad? También se puede. Entonces, la oración me tendría que quedar... They are no picture, the, and how... No. Como estamos hablando de un lugar, primero es in, luego the, y luego hall. Muy bien, así era. Sí. Sí, acuérdese que, por ejemplo, cuando tenemos un lugar como in the house, in the bedroom, in the sofa, in the office, okay. Siempre se fija toda esa frase así en ese orden, que dicen in, the, y luego dicen el lugar, ¿verdad? Entonces, más o menos así es que se tiene que ir buscando la respuesta, a modo que vaya siguiendo el mismo orden, porque casi siempre, cuando tenemos estructuras similares en inglés, siempre, casi siempre siguen el mismo orden. ¿Y qué significa how? Hall, pasillo. Hall, pasillo. Ajá. Se dice igual que los dulces halls. Ajá. Hall. Hall, ajá. Okay.
Solo esa era. Ah, ok, perfecto entonces. Gracias. No problem. Hello, Vanessa. Good evening, teacher. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, lo que queda de gracias a Dios. Ok, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Hi, Catherine. Welcome. Bienvenida. Hola, teacher. ¿Qué tal? Hello, I'm fine. What about you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un poquito enferma. Ya somos dos. Ya ando con tos también. Creo que por el cambio de clima. Espero que no sea otra cosa. ¿Verdad que sí? Es que últimamente ha hecho más frío. Sí, sí. Y yo que hasta con ventilador duermo y aún con frío, pero... ¿Con ventilador? Ah, no, pues sí, así sí se va a enfermar. Sí, creo que esa es la causa principal. Pero sí, aquí estamos. ¿Qué tal el fin de? Ah, pues lástima que el fin de semana me enfermé. Estaba así desde el viernes, creo, en la noche. Fue así que no entré a la clase. ¿Qué vieron el viernes? Ese que vimos la última parte de la sección 3 y también vimos lo del examen, lo del primer examen. Y ahora ya iniciamos ya con la 4, así que ahí estamos, ya listos casi. Ah, sí. A mí de la sección 3 creo que me faltan como dos actividades. Ya casi termino. Ah, ok, estamos bien entonces. Estamos bien a tiempo. Hey Javier, how are you? Hola, buenas noches, teacher. Hola, hello, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con un poquito de frío. Con frío también. Pero está agradable el clima. Lástima que se enferma uno. Cabal ese problema. Así es. ¿Qué tal el fin de? So-so, regular. So-so, ok. Sí. Nice. Excellent. Bueno, ya casi vamos a iniciar. Javier, usted que mira mi pantalla, ¿eso se ve al derecho o se ve al revés? Se ve al derecho. Al derecho, ah, va. Sí, es que estaba aquí experimentando con mi cámara, pero no lograba entender si estaba al derecho o al revés, porque por veces tengo la cámara de una manera y cuando se graban los videos se graba de otra manera, por eso me entró la duda. Para ver qué tal me funciona ahora. Pero se ve bien. Ah, sí. Perfecto, okay. Gracias. Hi Patricia, hi Miguel, welcome. Hi teacher. Hello, how are you? Hi. Excellent. Hello teacher. Hello Patricia, welcome, bienvenida. Thank you. Excellent. Ok chicos, vamos a ir iniciando. Gracias por estar acá, por estar a tiempo. Espero que hayamos disfrutado el fin de semana, que hayamos aprovechado ahí un poquito para adelantar en la plataforma. Y pues ahora vamos a dar inicio ya a la sección número 4, ¿ok? Toda esta semana vamos a pasar en la sección número 4, así que vamos a tratar de practicar poco a poco lo que vayamos viendo y probablemente el día viernes de la siguiente semana hagamos prácticas de todo lo que hemos visto, ¿ok? A modo que tratemos de avanzar lo más que podamos en la plataforma, ¿ok? Recuerde que si usted se quiere adelantar no hay ningún problema. Para ese fin de semana teníamos la parte del midterm, ¿ok? Que sería el primer examen. Y este día vamos a dar inicio con la sección número 4, así como se los dije anteriormente, ¿ok? Así que bienvenidos y para iniciar tengo una pregunta.
What is your favorite food? Okay. What is your favorite food? Así que quiero que me diga cuál es. No importa si se la puede en inglés o en español, ¿ok? Así que tacos. Tacos, oh, wow. ¿De cuál es? My favorite food. Meat, carne asada, meat. Ah, podríamos decirle meat o también podemos decirle steak. Steak. Steak, my favorite. Ok, excellent. Nice. ¿Qué tal, Vanessa? What is your favorite food, Vanessa? And Miguel, what is your favorite food? Pasta, teacher. Pasta, oh wow. Nice. Which type? De qué tipo en específico? O de cualquiera. Sí, me gusta casi la mayoría, pero la que más me gusta es la pasta delgada, espagueti. Espagueti. Ok. Nice. ¿Y la lasaña qué tal? También. Ok, nice. Vamos a ver, Elizabeth. Hello, Elizabeth. What is your favorite food? Luego voy con Javier, ok. Elizabeth, what is your favorite food? La pizza. Pizza, ok. Which flavor? De qué sabor? Pepperoni. Pepperoni pizza, ok, nice. ¿Qué lugar vende la mejor pizza según usted? Italia. Hay gente que no le gusta, por ejemplo, Pizza Hut, porque no le gusta la de Campero, porque dice que son muy, muy así hechas en masa, ¿verdad? Como que no son hechas con cariño, así que por eso dicen que no. No sé, la pizza es buena, pizza. Eso sí, casi que todas tienen su toque, ¿verdad? Y de hambre lo sacan a uno, así que, yeah. All right. Let's see, Javier, y luego voy con Catherine Gabriel. Javier, what is your favorite food? My favorite food in pupusas. Pupusas, which type? Sí. ¿De cuáles? La de que es de chicharrón con quesillo. Ah, ok, nice. Sí. Ya me dio más hambre. <Let's see. risa> Catherine, tell me, what's your favorite food? También son las pupusas. Pupusas, which type? ¿Qué tipo? Revueltas. Revueltas, ok, nice. Vanessa, hello Vanessa. What is your favorite type of food? Hello, teacher. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí la escuchan. Ah, ok. My favorite food, podríamos decir que es la pasta, en especial la pasta Alfredo y la lasaña boloñesa. Ah, nice. Boloñesa, esa es la que lleva carne, ¿verdad? Sí, esa es buenísima. All right, let's see. Juan Panameño, hello, mister. What is your favorite type of food? Luego voy con Sara. Elote. Which? Tamales, no sé cómo se dice. Tamales, es típico, así que no se puede traducir. Tamales, okay. ¿De qué tipo? Pues de frijolitos con hierbabuena, no sé cómo decir. Sí, que creo que le llaman diferente en cada lugar. ¿Cómo le dicen ahí? Es solo tamalito de frijolito. Pero son de maíz, ¿verdad? ¿Qué? Sí. Pisques. Sí, hay unos que le dicen pisques y acá en Metapán le dicen ticucos. Por eso. Sí. Por eso es la diferencia que le decía. Pero sí, tamales piques son buenos, con salsita ahí, bien rico. All right, ay, vamos, sí. A ver. Sí, es la hora del hambre. Vamos a ver, Sara. Hello, Sara. Luego voy con Mercedes. What's your favorite food, Sara? Chas, pupusas y chicas. Ok. Nice. Let's see, Mercedes. Luego voy con Roberto. Hello, Roberto. Vamos a ver, Mercedes. What's your favorite food?
My favorite food is pupusas and pasta. Pupusas and pasta, too. Okay, nice, nice. Let's see, Roberto, what's your favorite food? Luego voy con Iris. Permítame, teacher, que ahorita vengo llegando del trabajo. Ah, okay, no problem. Sorry. No problem. Let's see, Iris. Luego voy con, quiero ver qué me hace falta. María Hernández, ¿verdad? Vamos a ver, Iris. What's your favorite food? My favorite food is todo lo típico. Yeah, all the typical food. Las empanadas, la yuca, los nuegados, los tamales, las pupusas. ¿Y el chuco? No, eso no. Ah, ok, ok. Los otros atoles sí, el de elote, el de maíz tostado, pero el chuco no. Una vez nada más lo tomé obligada por trabajo. Mi jefe nos obligó, pero no. Ok, ok, ni modo, ¿verdad? Pero sí. De ahí queda traumado y bueno, ya no quiere volver a tomar. Let's see, María. Hello, María. Tell me, what's your favorite type of food? Hello, teacher. Uh-huh. Hello. My favorite food is bananas. Plátano es banana, ¿verdad? No, banana es guineo. ¿Y plátano sería? Plátano sería plantain. Se lo voy a escribir aquí en el chat. Plantain, así se dice plátano. Plantain. My favorite food is plantain. Frito sería como? Fried plantain. Fried plantain. Ah, interesting. Yeah, that's con delicious. Frijoles, ¿cómo sería? Beans, con frijoles, with beans. With beans. Okay, nice, nice. Ya huele a frijoles con platanito. All right, excellent. But yeah, okay, estamos hablando de comida porque durante esta semana vamos a estar hablando de comida, así que espero que ya hayan cenado, ¿verdad? Si no, nos va a dar bastante hambre ahorita. Okay, así que welcome, okay, bienvenidos a los que se van incorporando. Acá nada más preguntando un poquito sobre los gustos de comida, ya que eso es parte de lo que vamos a ver el día de ahora, okay. En plataforma, que es lo que vamos a ver ahorita, en plataforma tenemos algunos tipos de comida, ok, que son muy comunes. Ahí usted puede revisar el video cuantas veces usted quiera y revisar la pronunciation, pero ahorita vamos a tratar de practicarlos un poquito, ok. Las palabras o las frases que vamos a practicar es I like and I don't like, ok. Me gusta y no me gusta, ok. I like and I don't like, ok. Así que aquí tenemos más que todo la pirámide alimenticia, más o menos aquí para ir viendo los diferentes tipos de comida que tenemos, pero nos vamos a enfocar en los nombres de la comida, ¿ok? Que son los que vamos a estudiar y los que vamos a practicar el día de ahora, ¿ok? Así que voy a empezar desde abajo, ¿ok? Con grains, con los granos. Por acá tenemos bread, cereal. Cereal, que es muy similar, ¿verdad? Cereal. Crackers. Los crackers serían como, son como la galleta salada. Son como de harina, pero son que suena cuando uno las muerde, ¿ok? Crackers, ¿ok? Son como las galletas saladitas o como las Ritz, ¿ok? Nada más la galleta, en ese caso serían las crackers, ¿ok? Crackers. Luego tenemos rice. Rice, pasta, ok, que podemos tener diferentes tipos de pasta, y noodles, ok, noodles, así es la pronunciación, noodles, ok, que en ese caso le llamamos a los macarrones o a los espaguetis, ok, aunque no sé si hay alguna diferencia, yo no soy mucho de cocinar, así que me corrijan por ahí, ok, pero a eso sería noodles, ok, noodles, que serían los espaguetis o los macarrones, ok, creo que así los venden la mayoría, que vienen en un paquete, ok. Noodles, ok. Ahora quiero que me diga I like, uno que le guste y uno que I don't like, ok. De los que están aquí, por ejemplo, in my case, I like pasta, but I don't like noodles, ok. En mi caso, casi no me gustan, ok. Así que ese sería en mi caso. I like pasta, but I don't like noodles, ok. Así que quiero que me diga cuál le gusta y cuál no le gusta de la primera categoría, ok. Vamos a ver, voy a iniciar con
Let's see, Patricia, y luego voy con Carla. Tell me, Patricia. I like crackers, but I don't like pastas. You don't like pastas. Okay, excellent. Let's see, Carla, luego voy con Javier. I like pasta, but I don't like green. Crema, creo. Ah, no, pero ajá, estamos ahorita con la, con la, con la, con la, con la columna verde. Ah, de abajo. Ajá, con la baja, la baja. Ah, sorry. Entonces, I like pasta, but I don't like cereal. You don't like cereal. Okay. You don't like cereal. All right, let's see, Javier. Luego voy con Vanessa. I like cereal. I don't like noodles. I don't like noodles. Excellent. Okay. Let's see, Vanessa. Y luego voy con Sara. I like pasta. I don't like noodles. Okay, perfect. And Sara, you're the last one. Y luego vamos con la siguiente categoría. Sara, I like and I don't like. I like pasta. I don't like cereal. Cereal, perfect, okay? Nice, ahora vamos con la categoría de frutas y vegetales, okay? Fruit and vegetable, okay? Vegetable. I like pasta, I don't like cereal. Okay, excellent. Thank you, Sara. All right. Entonces vamos a continuar y luego les pregunto a los demás, okay? Hay unos que son bastante comunes, okay? Que creo que les hemos visto más de alguna vez. Y otros que son muy similares al español, okay? Por ejemplo, bananas. Eso le decimos guineo, pero también le decimos banana, okay? También lo podemos decir en inglés, bananas. Oranges. Strawberries. Okay, que serían las fresas, strawberries, apples, igual que la marca, igual del iPhone, okay, apple, mangoes, okay, esa sería la pronunciation, mangoes, luego vamos con las verduras, broccoli, ahí nada más la manera de escritura creo que cambia un poquito. Broccoli, carrots, que serían las zanahorias, carrots, lettuce, que sería la lechuga, potatoes, potatoes, que serían las papas, okay, potatoes, y tomatoes, okay, que serían los tomates. Un detalle por acá es que cuando queremos decir nada más un tomate o una papa, llegamos hasta la letra O, ¿ok? La ES es de plural, ¿ok? Así que tomato solo se escribe con O al final, ¿ok? Pero cuando lo queremos hacer en plural es tomatoes. Igual con potato, se escribe con O cuando es uno nada más al final, potato. Pero cuando está en plural sería potatoes. Tenemos un par de verduras más por ahí también que probablemente nos hacen falta, pero nos vamos a quedar con eso para ir aprendiéndolo poco a poco, ¿ok? Porque si no, nos vamos a llenar de vocabulario y al final probablemente no los practiquemos todos, ¿ok? Así que vamos a ir poco a poco. Una vez más, recuerde, I like and I don't like, ¿ok? En mi ejemplo, I like broccoli, I don't like lettuce, ¿ok? I like broccoli, I don't like lettuce, ¿ok? Incluso si le gustan todos, pues ahí dígame uno que no le gusta solo para practicar, ¿ok? Let's see, Miguel, y luego voy con Juan. Tell me, Miguel. I like banana. I don't like broccoli. Ok, perfect. Vamos a ver Juan, y luego voy con Catherine Gabriela. I like mangoes. I don't like tomatoes. Ok, perfect. Vamos a ver Catherine y luego voy con Roberto. I like strawberries and I don't like broccoli. Ok, perfect.
Let's see, Roberto, luego voy con Mercedes. Okay, I like bananas. I don't like, permit. I don't like carrots. You don't like carrots. Favorites. Okay, perfect. Carrots. Let's see, Mercedes, y luego voy con Julisabeth. Okay, I like strawberries, and I don't like lettuces. Okay, perfect. And finally, Julisabeth. Sí. I don't like apple. I like broccoli. Okay, perfect. Excellent. Y vamos ahora con la siguiente. Meat and proteins, okay? Carne y otras proteínas, y también dairy. Dairy significa productos lácteos, ¿ok? Dairy, ¿ok? Productos derivados de la leche, ¿ok? Dairy, eso se llama, ¿ok? Dairy. Vamos a ver uno por uno y luego vamos a regresar a la técnica de I like and I don't like, ¿ok? Para que ahí se vaya haciendo más o menos de la idea del que le gusta y no le gusta. Vamos a ver fish, que sería pescado, ¿ok? Fish. Tenemos beans, que serían frijoles, ¿ok? Beans, beans, chicken, que sería el pollo, chicken, beef, ok, beef, que sería carne, ok, beef, nuts, que serían nueces, ok, nuts, y tenemos eggs, eggs, que serían huevos. Luego en el dairy, que serían los productos lácteos, tenemos milk, ¿ok? Milk, que sería la leche. Cheese, ¿ok? Cheese, que sería queso, ¿ok? Cheese, no me diga chess, porque chess es el juego de ajedrez, ¿ok? Entonces no es igual. La pronunciación ahí nos puede afectar un poquito. Chess es juego de ajedrez, ¿ok? Pero cuando hablamos del producto lácteo sería cheese. Con ahí, ok. Cheese. Y finalmente, yogurt. Yogurt. Ok, que sería el yogurt. Ok. En inglés se dice yogurt. Yogurt. All right. Vamos a ver. Vamos a iniciar con Midori. Let's see, Midori. I like and I don't like. Dígame y luego voy con Katherine Melgar. I like and I don't like, Midori. Le voy a decir mi ejemplo. Antes de que continuemos. Le voy a decir mi ejemplo. I like cheese and I don't like yogurt. Ok, ese sería mi ejemplo. Vamos a ver, Midori. I like beef. And I don't like nuts. You don't like nuts. Okay, perfect. Nuts. Let's see, Katherine nuts. Melgar. Katherine Melgar, y luego voy con Sandra. Okay, sería I like chicken. I don't like nuts. Okay, you don't like nuts. Perfect. Vamos a ver Sandra y luego voy con María Hernández. Let's see, Sandra. I like and I don't like. I like beef. I don't like yogurt. Okay, excellent. Okay. Let's see, María Hernández. Y luego de María voy con Marielos. I like bananas. Perdón. I like beans and nuts, and I don't like milk. Excellent. Okay. And finally, Marielos. I like fish and I don't like beef. You don't like beef. Okay. And beef. Beef. Okay. Excellent. And finally, okay, vamos con fat, oil, and sugar, okay?
que serían grasas, aceites y azúcares, ¿ok? Así que acá tenemos, digamos, como lo más dañino, ¿verdad? Y que lo que tendríamos que consumir menos, pero en mi caso la damos vuelta. Ok, así que vamos a ver. Primero tenemos potato chips, ¿ok? Potato chips, ¿ok? Incluso si usted quiere hacer referencia a cualquier otro tipo de galguras o de dianas, así como nosotros le decimos, también le podemos decir nada más chips, ¿ok? Chips, que también se puede, ¿ok? Pero en este caso son como papas fritas, así como las Lay's, por así decirle, ¿ok? En ese caso le decimos potato chips, ¿ok? Potato chips. Luego tenemos oil, que sería el aceite, right? Oil. Candy, ¿ok? Candy, le decimos con E al inicio, no con A, ¿ok? Candy. Uh-huh. Candy. Ok, tenemos chocolates, tenemos dulces, ¿ok? Candy. Uh-huh. Candy. Butter. Butter, que sería mantequilla, ¿ok? O margarina, también si lo podemos decir así. Butter, ¿ok? Butter. Y tenemos cream, ¿ok? Cream. Que creo que es muy parecido a, bueno, así es como la crema. Bueno, que creo que la crema es la más mala de todas, ¿verdad? La parte de la leche es parte del dairy, pero es la parte que va más concentrada, creo yo. Cream, ¿ok? Que solo es... que solo es grasa, ok, cream, que sería la crema, ok. Así que nuevamente decimos I like and I don't like, ok. Si le gusta todo, así como en mi caso, vamos a inventar algo que no nos gusta, ok. Por ejemplo, I like candy, but I don't like oil, ok. Así que nada más para practicar, ok. Vamos a ir con Sara y luego voy con Lillian. Ajá. I like potato chips. Ajá. I don't like candy. Candy. Uh-huh. Candy. Excellent. All right, Lillian. Y luego de Lillian voy con... Quiero ver a quién me lo he preguntado. Con Iris. Uh-huh. I like potato chips. Uh-huh. I don't like candy. You don't like candy. All right, perfect. Vamos a ver Iris y luego voy con... quiero ver quién me hace falta acá. Creo que estos son los únicos. Vamos a ver con Patricia y luego voy con... Finalizo yo, ¿ok? Vamos a ver. ¿A quién le dije? Like. A Lillian. A Lillian. Ah, perdón. Ah, perdón. Vamos a ver Lillian primero y luego usted, Patricia. Uh-huh. Ok. Ajá, Lillian. I like and I don't like. No, okay, vamos a ver Patricia entonces. I like oil. Uh-huh. I don't like cream. You don't like cream. Excellent, okay? And finally, let's see Javier. Tell me. Okay. I like candy. Uh-huh. I don't like potato chips. Okay, you don't like potato chips. Perfect. All right, entonces ya tenemos acá digamos como elementos básicos. Nada más quiero que piensen un par que cree usted que son necesarios ponerlos acá y que no los tengamos en la lista, ok. Y lo vamos a agregar a nuestra pequeña lista que tengo por acá, ok. Así que díganme qué otros elementos podríamos poner por acá que no están incluidos en la lista. Algo que sean comunes, que sean pepino. Comunes y que no lo tengamos por ahí. Pepino, ok. Pepino. Cucumber, ajá. Papaya. Los frijoles, teacher. Los frijoles ya los teníamos ahí, eran beans. Beans. Uh-huh. Es la que si le gusta beans. Uh-huh. Cookies. Ah, cookies. Ajá. Uh-huh. Excellent, ok. Galletas, cookies. Ajá. Uh-huh. Uvas, teacher. Uvas serían grapes. Ajá. Uh-huh. Piña. Piña. Ok. Pineapple sería piña, ok, pineapple. Ajá. Sopa. Sopas, ah, ok, soup. Ajá. También algo que no teníamos ahí son soda, ok, soda.
Beer. Beer, okay. Okay, beer. Por ahí me preguntaban coco, sería coconut, ok. Es muy similar, nada más que le agregamos esa parte, ok. ¿Y coconut. Papaya? Híjole, papaya. Creo que es papaya, pero ahorita se la averiguo. Mientras tanto, ¿alguna otra? Bacon. Ah, tocino. Bacon, ajá, bacon. Se está haciendo bien famoso, ¿verdad? Ups, bacon. Tocino, bacon. Pescado ya estaba en la otra. Sí, estaba fish. Ah, ajá. Sí, fish, ¿verdad? Ajá. Ah, pues bueno, un corbete. Papaya. Cake. Papaya. Papaya es igual papaya, ok, ahí no tenemos diferencia. Papaya. Sorbete. Ah, sorbete. Pancake. Ice cream. Ajá, ice cream sería el sorbete, el helado. Camarones, ah, excelente. Ese es un poco complicado. Shrimp. 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 Dígalo, shrimp. 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 Ajá. Shrimp. Shrimp. Ajá. Shrimp. Ah, perdón. Shrimp. No, sería shrimp. Va con la R después del antes de la U. Shrimp. Ajá. Shrimp. Shrimp. Ajá. Shrimp. Ajá. Sí, ese es uno de los que más cuesta. Esa pronunciación, más que todo por la combinación de sonidos que hacemos ahí. Shrimp. Ajá. Como no lo tenemos en español, ¿verdad? Por eso cuesta un poquito. Shrimp. Ajá. Shrimp. Ok, uno más. Chile. Chile. Verde del que se cocina. Ah, ok. Pepper. Ajá. Pepper. Y ahí podemos poner el color, ¿verdad? Red pepper, green pepper. ¿Y pimienta? Okay. También se dice pepper. Las dos. Ajá. También se dice pepper. Por acá tengo, digamos, lo que le echamos al final, ¿verdad? Sería ya sea sugar, que podría ser el azúcar, ¿ok? Sugar. También salt, sal. Que sería la sal. Ajá. Nada más que eso se dice con O. Salt, ¿ok? Así se dice. Salt, y con O. ¿Tortillas? Okay. Las tortillas se dicen igual, tortillas. Nada más que así como puro gringo, ¿verdad? Tortillas. Uh-huh. Tortillas. Embutidos. Como ahí tenemos diferentes nombres para cada embutido, por ejemplo las salchichas se dicen sausages, también tenemos bacon, tenemos ribs que serían las costillas, entonces ahí cuesta un poquito, ajá. Pero vamos a poner sausage, yeah. Eso sería canela, ¿cómo se escribe? Sausage serían las. Lo que se le pone al hot dog. Se lo acaba de ir el nombre. Salchicha. Salchicha, exacto. Sausage, ok. Sausage. Incluso hay personas que utilizan la misma palabra sausage para chorizos, ok. Nada más que ahí tendría que ver el contexto, ¿verdad? Y ya ver el objeto para ver que de verdad qué es lo que le van a poner. Por ahí me preguntaban de canela. Cinnamon. Ajá, cinnamon. Ajá. Onion, teacher. Ah, onion. Teacher. Ajá. Onion, por ahí también me preguntaron de ajo. Garlic. Ajá. Garlic. Eso sería. Teacher, y cilantro. ¿Cómo es el término correcto? ¿Cilantro o coriander? Algo así. He escuchado el nombre, pero permítanme. No. Cilantro sería, sí, se puede decir cilantro, o sea, se escribe igual, pero también es el coriander, creo que es el otro que ha escuchado usted. Pero en Estados Unidos también le dicen cilantro. Ajá. Ahí no hay ningún problema. Ajá. Cilantro. Uh-huh. Ok. All right, entonces nos vamos a quedar con eso, ¿ok? Para no tener muchos y que no se nos vayan a olvidar. La idea es que lo tratemos de recordar lo más fácil posible, que son como los más comunes, right? Entonces lo vamos a repetir una vez y luego vamos a pasar a la siguiente parte. Cucumber. Grapes.
que serían uvas. Soup, que sería sopa. Beer, cerveza. Bacon, bacon. Tocino. Tocino, excellent, thank you. Mm-hmm. Ice cream, el helado, el sorbete. Ice cream. Pepper, que sería el chile, ya sea verde, rojo, amarillo, no sé. Ahí nada más le ponemos el color, ¿verdad? Red pepper, green pepper, ok. Y también lo utilizamos para pimienta, ok, pepper. Sausage, que sería salchicha o chorizo, se puede para ambas. Onion, cebolla. Cookies, que está bastante fácil. Pineapple, piña. Soda, que sería la soda, ¿verdad? Y dependiendo, tenemos diferentes marcas. Coconut, papaya, shrimp, que serían los camarones. Shrimp, sugar, okay, así como el sugar daddy. Sugar, ok. Salt, ok. Salt, que sería la sal. Cinnamon, que sería la canela. Y finalmente garlic, okay, que sería ajo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de comida? Ahorita vamos a ver un elemento muy importante cuando hablamos de comida, ok. Probablemente hay más, ok, pero ahí más adelante lo vamos, probablemente los van a ir viendo. Ya vimos cómo utilizar oraciones I like, ok, ponemos el objeto o la comida, ¿verdad? Por ejemplo, I like ice cream, I don't like bacon, ok, ahí estuvimos practicando un par de veces con el vocabulario anterior. Y también eso lo podemos utilizar para cuando nosotros decimos lo que le gusta a un familiar, lo que no le gusta a un familiar. La única diferencia es que en este caso, cuando hablo, por ejemplo, de he o de she, tengo que asegurarme que le pongo la letra S, ok, porque ya no estoy hablando de mí, sino que estoy hablando en tercera persona. Y recordemos que para el simple present siempre tengo ese detalle, ¿verdad? Que tengo que agregarle S a los verbos. En ese caso el verbo es algo que me gusta, ¿ok? She likes, ¿ok? A él le gusta o a ella le gusta, ¿ok? Y en el caso fuese negativo, no utilizamos don't para él ni para ella, sino que utilizamos doesn't, ¿ok? He doesn't like pupusas, he doesn't like garlic, she doesn't like shrimp, ¿ok? Entonces, es la misma manera que estábamos utilizando anteriormente, nada más que aplicado para la tercera persona, ¿ok? Ahí nada más son unos detallitos ahí que tenemos que ver siempre que estemos hablando en tercera persona, ¿ok? Es decir, para he, she, or it, ¿all right? Ahora, lo que les decía anteriormente, vamos a ver unos detalles que son bien importantes a la hora de hablar de comida, ¿ok? Vamos a ver los que son countable and uncountable, ¿ok? Es decir, elementos o comidas que son contables e incontables, ¿ok? Count significa que son contables, ¿ok? Y vamos a utilizar la letra C cada vez que vayamos a hacer referencia a los que se pueden contar. Y non-count son los que no se pueden contar. ¿En qué sentido no se pueden contar? No se pueden contar porque no podemos tomar 1 y 2 y 3 y 4. En cuanto a los contables, sí los puedo contar, ¿ok? Puedo tomar uno y contarlo uno por uno. Un ejemplo así súper fácil. Apples, ok, manzanas. Yo sé que puedo tomar una manzana, dos manzanas, tres manzanas, ¿verdad? Y puedo contar cuántas manzanas agarro. Sin embargo, con water, es decir, agua, ok, no puedo agarrar un poco de agua y decir que tengo 5 aguas, ok. Entonces, en ese caso, es uncountable, ok. A eso se refiere que no es contable. Que no lo puedo tomar de por sí y contarlo, sino que necesito otra medida para poder contarlo, ¿ok? Por ejemplo, para los non-count, tengo las diferentes medidas, que puede ser pounds, que pueden ser libras, ¿ok? Eso significa pounds. Entonces, para contar ese objeto, no lo puedo contar uno por uno, sino que lo cuento probablemente por libras, ¿ok? O me lo venden por libra, ¿ok? O puede ser que sea también kilos, ¿ok? O puede ser que sea cup, ¿ok? Que sería una taza, ¿ok? Por ejemplo, cuando usted va a la cafetería, no le dice, o bueno, uno se dice, deme dos cafés, ¿verdad? Pero
No es que la persona vaya a tomar un poco de café y lo vaya a poner, sino que es una taza de café al final, ¿ok? Entonces, por eso es que el café no se puede contar. Se puede contar lo que lo contiene, ¿ok? Pero el líquido en sí no se puede contar, ¿ok? Sino que utilizamos otra medida para poder contarlo. También en algunos casos puede ser una lata o puede ser una botella, ¿ok? Entonces, nada más para que más o menos vayamos pensando ahí en las diferentes opciones de cuándo podemos contar algo y cuánto no lo podemos contar, ¿ok? Y cuando no lo podemos contar, acudimos a una medida o acudimos a un recipiente, ¿ok? Entonces, de eso se tratan los non-count, ¿ok? Those are the non-counts. Vamos a ver un ejemplo aquí. Por ejemplo, apples. ¿Qué creen? ¿Count o non-count? Count. Porque puede decir one apple, two apples, three apples, ¿verdad? Water. Bueno, voy a ir con la primera. Voy a ir con toda la primera fila, ¿ok? Para que vayamos viendo ahí si son count o non-count. Vamos a ver, el arroz. What do you think with rice? Non-count. Non-count, ¿verdad? Porque si no, es como que... Porque vayamos ahí arrocito por arrocito, hasta no terminamos de contar, ¿verdad? Mire, deme 20 granitos de arroz en mi almuerzo, ¿verdad? Tampoco se puede. Entonces, nunca termina. Exacto, se nos quita el hambre. Entonces, por eso es non-count, ¿ok? Acudimos a otra medida para poder contar the rice. Sandwiches. What do you think? Sandwiches. Count. Yeah, I can count sandwiches. Excellent. Let's see. Oil. No count. Non-count. Non-count. Excellent. Soda. Non-count. Non-count, ok. En ese caso estamos hablando de líquido, no estamos hablando de... O sea, uno cuando va a la tienda dice de una soda, ¿verdad? Pero en realidad uno quiere, no quiere un poco de líquido, sino que uno quiere la botella, pero la gente entiende, una soda, una botella, ¿ok? But yeah, en inglés estamos tomando en cuenta el producto como tal. Candies. Count. Ok, count. Hot dog. Count. I can count it, excellent. Water. Don't count. Don't count. Okay, excellent. Tomato. Count. We can count tomatoes. Coffee. Don't count. Bananas. Count. Excellent. Hamburger. Count. Excellent. Sugar. Non-count, right? Imagina, estamos ahí granito por granito. No count. Que ahí siempre decimos cucharada, ¿verdad? O una bolsita, cuando dan bolsitas de azúcar. Pupusas. Count. Chicken. Count. Cuando usted va al súper, pide un pollo completo o pide la libra. Libra. Depende de la ocasión. Depende de la ocasión, exactly, ¿verdad? Fíjense que esa es algo confusa. Creo que es una de las que más da debate, porque cuando hablamos del animal en sí, es contable, ¿ok? Porque usted puede tener una granja y tiene 5 gallinas, ¿right? Pero cuando vamos al súper, casi siempre pedimos una parte de tantas libras de pechuga, tantas libras de pierna, right? Solamente cuando tienen el pollo rostizado, ahí sí pedimos el pollo, ¿verdad? Pero no lo cobran, no nos cobran el pollo, sino que nos cobran la libra. Entonces, literalmente, cuando está vivo es contable, pero cuando está muerto, para el consumo humano ya no contable, porque nos lo venden por libra. Entonces, hay un poco de debate en ese caso, ¿ok? Pero sí, creo que tiene razón, porque cuando vamos al súper siempre nos lo pesan, right? Y depende del peso si lo cobran. All right. Vamos a ver. Eggs. No. Count. Count. Excellent. Bread. Count. Are you sure? No. No count. No. No count. Esa es otra que da debate, porque por lo menos en El Salvador nosotros pedimos un dólar de pan francés, ¿verdad? Ya sabemos cuánto trae
cuántos panes vienen, ¿verdad? Y uno dice, pásame un pan, pásame dos panes, etcétera, ¿verdad? Pero en inglés, ellos no tienen, no es tan común para ellos tener pan francés, sino que ellos tienen pan de caja. Entonces, ellos cuentan el pan con la caja, ¿ok? Así lo venden, como el Lido, digamos. Pero no tienen el pan francés, o sea, no andan panaderos en la calle igual que acá, ¿verdad? Sino que ellos se abastecen de pan, pero en el súper. Igual se los venden por bolsa. Entonces, por eso para ellos es non-count, pero acá en El Salvador sí lo podemos contar. Y ¿okay? Nada más ahí tenemos ese pequeño debate. Cream. No count. Uh-huh. Non-count. No count. Uh-huh. Pizza. Count. Uh-huh. Count. Salt. No count. No count. And beans. No count. No count. Okay. No count. Excellent. Okay. Excellent. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos haciendo lo de count and non count. Mañana vamos a ver cuándo utilizamos, ¿ok? Porque hay frases que podemos utilizar con count y hay otras frases que la podemos utilizar con non count, ¿ok? Aparte de eso, cuando son contables y no contables, también hay algo ahí de gramática que a lo que tenemos que poner atención, ¿ok? Pero sí, ya creo que con eso nos queda muy claro cómo identificar los que son count y non count, ¿right? Así que hay que acordarnos de esto para el día de mañana. Now we're going to practice a short conversation. Ok, antes de irnos vamos a practicar esto. And basándonos en esto, vamos a hacer la clase del día de mañana. Right? Así que vamos a empezar y vamos a practicar. Si tiene alguna duda por acá en cuanto a la pronunciation, alguna palabra me avisa. Ok, así que iniciamos. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in that refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone loves potato salad. ¿Ok? ¿Alguna duda en cuanto a pronunciation? ¿Alguna palabra que sea nueva? Sandwiches sería en plural. O... Así es. Ajá. Entonces nosotros en español, ¿cómo lo deberíamos de decir? Así, sandwiches. También. Ajá. Así es. La palabra correcta. Ajá, sandwiches. ¿Alguna otra? Teacher, yeah. Want. Want. ¿Qué significa? Al inicio. What do you want for the picnic? ¿Qué quieres para el picnic? Uh-huh. What do you want? Querer. Everyone es una palabra que nosotros utilizamos para decir todos. Everyone loves potato salad. Todos aman la ensalada de papa. Okay? Everyone. Todos. Uh-huh. Todos. Let's get. Es como consigamos o compremos algo de limonada. Ajá. Uh-huh. Let's get some lemonade. Uh-huh. Consigamos algo de limonada. Sí, consigamos. Porque acá tenemos buy, que sería comprar. Uh-huh. Así que let's get es consigamos algo de limonada. Uh-huh. Let's get some lemonade. Sure. Sure. Uh-huh. Seguro. Uh-huh. Sure. Uh-huh. Es como decir yes. Teacher, uh-huh. La palabra... Uh-huh. La palabra que está después de but we don't have any cheese. Ah, ok. En ese caso es no, lo que... Antes, perdón. Última. We don't have any cheese.
¿En cuál? En la A, arriba, ahí, esa. Bread, pan. We don't have any bread. ¿Cómo se pronuncia? Bread, ahí sin la A, bread. Bread. All right, lo voy a leer una vez más y luego practicamos en grupo. Okay, así que le puede tomar captura por ahí mientras yo lo leo. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone loves potato salad. Okay, tenemos 3 minutitos para practicar, all right? Así que toman turnos, una persona que sea la letra A, otra persona la letra B, y luego intercambiamos, ok, en modo de que practiquemos lo más que podamos el vocabulario que acabamos de aprender, ok. Ya la parte gramatical la vamos a ver el día de mañana, así que let's practice, ok. Por favor, acepte la invitación. Ok, gracias Javier por compartir la conversation, y también Miguel, thank you. Elizabeth y Catherine, por favor acepten la invitación. Ah, ok, ahorita se la reubico, permítanme. Ahí vea si no le cae por ahí. Si no, vea la parte en la que dice breakout rooms, ahí en su dispositivo. Ahí está. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Excellent. Okay, ahora con Sandra. Potato salad. Sure, everyone loves potato salad. Excellent. Ahora usted tendría que hacer el B y... Ah. Yo sería la. Sí. Okay. No, we knew some. I read. Va, okay. Empiezo yo. Sí. What do you want for the business? How about some sandwich? Let's see. Okay, we have some kitchen in the refrigerator. Okay. What do you want for the picnic? And how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we not have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. I really let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, every loves potato.
potato salad. Excellent. Okay. Thank you. Okay, vamos a regresar al grupo principal, okay? Nice. Thank you. Okay, welcome back. Nice, 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 nice. Okay, nada más no se bueno, no se olvide de hacer la diferencia entre chicken y kitchen, ¿verdad? Que no son iguales, ya que kitchen es cocina y chicken es pollo, okay? Quiero ver, por ahí estoy escuchando otra, es cheese, okay? Acuérdense que eso es cheese, okay? Con ahí, okay? Cheese. Y lemonade, okay? Lemonade, okay? Eso sería limonada, lemonade, okay? All right, para el día de mañana, por favor, practique la pronunciation, okay? Repasemos ahí las diferentes comidas que vimos el día de ahora. Y si puede, pues vaya adelantando la plataforma, okay? Recuerde que toda esta semana vamos a pasar en la sección número 4, así que hay tiempo por si casualidad usted no ha avanzado en el midterm, okay? Aunque lo más recomendable sería que lo tenga terminado por lo menos entre ahora y mañana, para que no se le vaya acumulando también lo de esta semana, okay? Así que thank you so much, okay? Gracias por su participación. I hope you have a good night and see you tomorrow, okay? Bye bye. See you tomorrow. Good night. Bye, teacher. Bye. Bye.